mía, esto como mola, tío. Para tender aquí una emboscada. Un trigo. Mira, pusieron la música, qué guapo, tío. ¿Tu música? Que hay gramófonos. Los puedes encender para meter ruido. A ver, ¿cómo ha puesto? ¿Y qué le pusieron? ¿Música tétrica? Sí, rollo antiguo. Hostia, ¿viste que van a hacer una película de Borderlands, tío? ¿De los juegos? Ni idea, ni idea. Salió... ¡No! Uf, salió el que va a ser el director, tío. No me acuerdo ahora cómo se llama. Dicen que bueno, que no suele hacer películas de esas. Pero sí, los de Gearbox ya anduvieron diciendo por ahí... Hacía tiempo que sonaba. Y ayer leí la noticia. Y puede estar guay, tío. De hecho, me hizo gracia porque el director este es colega de Keanu Reeves. Y para uno, yo no sé, si ¿los jugaste alguno? Espera. No, no, tranqui. Mierda, no sé si era un zombie. Sí, hombre, los bordes no me los vi, sí. Bueno, pero jugaste los personajes y tal, no sé qué. Bueno, pues hay uno que le pega al personaje a Keanu Reeves. Tiene que el tío este que es muy colega de él, que trabajó en muchas películas de él. Y que otro de los que se planteaban fichar para la peli, adivina quién es. ¿Quién? El que va a hacer de soldado quemado. Soldado, solo te diré una cosa. Soldado quemado, ciclado y con pila... Empila músculos, vaya. Joder, y azafranado. Ya más pistas no te puedo dar, sí. Azafranado de piel, tío. No mulato. No mulato, pero... ¿Sabes? Madre mía, tío. Azafranado de piel. O sea, naranja, tío. No, tío, azafranado es... Azafranado, ¿nunca lo viste? Joder. Café con leche, tío. Café con leche. Café con leche. Café con leche. Un poco más clarito que café con leche. O sea, de rock, yo qué sé, tío. Joder, tío, claro que es de rock, tío. Joder, macho. Que sonaba pa interpretar el papel del... Claro, son cuatro. Si viste algún gameplay, alguno que usara el tío ese, que además los de la historia del 2 son con los que tú puedes jugar en el 1. Si alguna vez tal, pues lo tuviste que ver. Que hay un pavo que era una especie de francotirador que se le pegaba, que era un Reeves. Hay un, lo que te digo, hay una pava que es como una, les llaman sirenas, que tiene poderes. ¿Qué más? Hay algún Serker que es en plan de militar, pero más a lo bestia.
¿Y dónde me dejaría el hijo puta de este armero, tío?